Con los ánimos por la nube después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ha perdido la pelota. Va a jugar por el costado. Balón al poste lejano. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Un córner para prolongar el ataque. Vamos, Mario, echarle un vistazo de nuevo a esta enorme atajada. Bueno, si ese es tu gusto, vamos a verla porque realmente nos va a complacer ver otra vez esa gran atajada de este pedazo de arquero. Flores entra en zona de peligro. Llegó la bocha al área y le rechazan. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. El córner que... Pelota rechazada con el puño. Que le traigan una limusina, por favor. ¿Con qué clase la jugó? ¡Le va a pegar desde ahí! Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. Eso es tiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Tiro de esquina justo al... Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Ahí de cabeza la pelota del compañero. Nada más que del portero. El árbitro que se ha dado cuenta que estaba adelantado. Este será tiro libre. El árbitro que no anda con contemplaciones lo va a expulsar. Tarjeta roja muy temprano en el partido. Lo que se viene. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Mucha ambición en ese disparo. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. No hay manera que le quiten la pelota. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Ahí está solo! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Lleva la pelota a zona de peligro. Se ha quedado con la pelota. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Tiro de esquina al centro del área. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Se le ha escapado la chimbomba. Flores, el jugador recibe apoyo.
Se acerca y crea peligro. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Bueno, el servicio al costado. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Transporta el balón. ¡Gol! Otro gol, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Es un gol espectacular y de larga distancia. Zapatazo, como vos decís, Fernando. Qué golazo que ha hecho. Sin restarle mérito al pateador, lo de la defensa es imperdonable, Mario. Tuvieron terrible, le dieron todo el espacio para pegarle. Gana la pelota en su área. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Pelota al primer palo. El puño del arquero. ¡Que sigue! Dice el árbitro. Aquí puede haber una oportunidad. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Quizá por acá encuentra la oportunidad. El jugador estaba adelantado. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Llega cortando bien y recupera. Se viene un lateral. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Se acerca zona de ataque. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Tiene espacio para sacar el centro. Acaba de evitar el gol. El señor árbitro. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Entra en zona de peligro. Lleva los puños del arquero. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota.
La pelota que abandona y saque de manos. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se hace... ¡Desde ahí le pegó! ¡Golazo! ¡Golazo! Le ha pegado desde otro planeta. Es un verdadero bombazo. Y la pelota que se mete en su propia puerta. Es increíble hacer un gol en su propio arco de esa manera. ¡Qué tontería! Pero bueno, podía haber entrado como podía haber sido afuera. Si no recuerdan cómo fue el gol, acá se lo mostramos de nuevo. Toma la pelota. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. ¡Gol! ¡Gol! Ahora traducen la superioridad que tienen en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien, a pesar de esos hombres de más, pero es un equipo muy competitivo. ¡Siga, siga!, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Está y le pega. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se le ha escapado la chimbomba. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ha estado pasando la pelota como un genio. Flores. Se ha equivocado en el traslado. Lleva la pelota a zona de peligro. Flores. ¡Ojo que se puede venir la contra! Ha tapado esa pelota. Se le abrió un espacio, lo tiene. ¡Ojo que va a marcar! Aquí puede haber una oportunidad. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Este muchacho se desayunó un lince. Va directo al arco. Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación. Se viene el bombazo. Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Con elegancia revienta la pelota. ¡Le pegó! ¡Esa pelota se queda en el arquero! A ver si sigue así el resto del partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se va al primer palo. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiera le tiran un peluche. Se acerca zona de ataque. ¿Y tiene con quién? Por ahora se imponen los de atrás. Muy buen anticipo del balón. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, en esta defensa no va a ningún lado.
Y va el remate. Muy bien para tapar. Ha perdido la pelota. Este partido fue solo de un lado. Arrancó así, continuó de esa forma y va a terminar inclinado solo para un equipo. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Entra en zona de peligro. A la pelota larga y parece que va a llegar. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Se viene la ejecución del córner. Desde el córner la juega corto para su compañero. Flores. Tienen la bocha y se van volando. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Tras el desvío ha recuperado el contrario. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar dos minutos más. Se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Excelente el disparo abajo. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Termina el partido en el...